Raniel trabaja en la empresa agroindustrial Eladio Machín de Cienfuegos, única entidad estatal de la provincia que produce y comercializa café. Aquí se desempeña como catador luego de adquirir conocimientos en cursos preparatorios. El ministro nos dio la tarea al grupo de café de empezar una captación de jóvenes que tuvieron la posibilidad de hacernos catadores. Se hizo una selección minuciosa y al final fuimos quedando 6, que en este momento estamos listos para ir a una academia internacional para poder evaluarnos como catadores. A la par de la superación profesional del joven, la empresa cafetalera sureña ejecutó un proyecto constructivo para mejorar las condiciones del laboratorio de catación, escenario donde se define la calidad del grano y se corrigen errores en los beneficios húmedos y secos, fundamentalmente en los destinos exportables. La muestra que uno toma del proceso y de la compra se trae a este laboratorio. Se hacen pruebas de criba, de humedad, de defecto. La última, se hace la prueba de degustación para saber si cumple o no las características para esa muestra en cuestión. Una labor que requiere concentración y equilibrio sensorial. Es un poco difícil, lo más importante es que te guste. Tú puedes tener las características sensoriales, pero debes saber que te tienes que dedicar a este trabajo. Según Raniel, el catador debe ser eficaz en las evaluaciones de las muestras. Una equivocación suya pone en riesgo el prestigio de la empresa frente a sus compradores. Nosotros tenemos un surtido que es Cristian Monte, que es un surtido de alto porte, uno del segundo café mejor pagado del mundo, después de Plumón Jamaicano, con una responsabilidad muy grande, porque esto puede traer como consecuencia que la empresa tenga devoluciones de lote, reprocesamiento de los lotes, y eso encarece los costos de producción. En espera de ser evaluado internacionalmente, el joven se entrega a un oficio que lo conquista día a día. Sus sentidos ya están entrenados para distinguir el verdadero sabor y aroma del café que se cultiva en el macizo Guamuaya Cienfueguero. Damaris Leiva Feijó, Notisur.